Hola, bienvenidos a una píldora de ginecología y obstetricia. El profesor Julius ha preparado el uso de ácido bórico en infecciones vaginales de acuerdo a la guía para el manejo de las infecciones de transmisión sexual CDC 2021. En las guías de tratamiento de ITS del CDC 2021 hay tres indicaciones para uso de ácido bórico en infecciones vaginales. La primera es la vaginosis bacteriana recurrente. Generalmente se define como recurrente tres o más episodios de infección vaginal en un periodo inferior a 12 meses. Para la vaginosis bacteriana recurrente se recomienda el uso inicial de un nitroimidazol como metronidazol o tinidazol 500 miligramos dos veces al día por una semana, seguido de óvulos de ácido bórico 600 miligramos vaginales diarios por 21 días y luego una terapia de mantenimiento con metronidazol vaginal dos aplicaciones semanales por 4 a 6 meses. La otra indicación es la tricomoniasis resistente a nitroimidazoles. En esta indicación se usa el ácido bórico en óvulos de 600 miligramos vaginal diario por 60 días. Y la indicación que tiene en candidiasis es la candidiasis no albicans que recurre después del tratamiento con azoles. En la práctica, pocas mujeres tendrán un cultivo vaginal que confirme una especie no albicans. Por lo tanto, esta indicación se puede ampliar a la candidiasis recurrente sin especificar la especie de cándida. Y se usa ácido bórico en óvulos vaginales, 600 miligramos diarios por 21 días. Hasta aquí la píldora de hoy. Considere suscribirse al canal porque la información suministrada es de alta calidad científica, práctica y actualizada. No olvide comentar, reaccionar y activar la campana de notificaciones. Hasta pronto.